El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya está en Guatemala, la primera escala de su gira por Centroamérica y el Caribe. En su cuenta de Twitter, Gobierno de México puso esto. Conforme a la política exterior del actual gobierno, el presidente López Obrador estrechará los lazos de cooperación entre México y los países de Centroamérica y el Caribe en una gira internacional de trabajo que comienza hoy y concluye el 8 de mayo. Vamos a escuchar al presidente de México y, como siempre digo, escucharlo es aprender, ¿no? A ser mejor persona, a ser mejor presidente, mejor político, ¿no? Como siempre voy a decir, muchos políticos tendrían que escuchar y aprender del mejor presidente del mundo. Sí, obviamente, Andrés Manuel López Obrador. La política exterior del actual gobierno busca mantener buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo y cooperar, actuar de manera solidaria. Nos faltan recursos y hay muchas necesidades en México, pero debemos de ser siempre solidarios. Hay que llevar a la práctica la fraternidad universal. Y hay que atender a todos, hay que escuchar a todos, hay que respetar a todos, pero hay que darle siempre preferencia a los más pobres, a los más humildes, a los más necesitados. La justicia es eso, darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Y esto va más allá de nuestras fronteras. Gobierno de México. Ahí escuchamos al presidente de México, ¿no? Lo que dijo él es muy importante y hay que aprender, como dije, ¿no? Muchos políticos tendrían que aprender y muchísimo de este gran presidente. López Obrador fue más que claro. Darle más a los que menos tienen. Esto va más allá de nuestras fronteras. Ahí te das cuenta la calidad de persona, la calidad de presidente. Por eso mismo digo que es el mejor presidente del mundo. En el primer bimestre del 2022, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos tuvo un incremento del 20%. Sí, gente, no es ficticio, es real. El comercio entre México y Estados Unidos creció un 20%. La suma de exportaciones e importaciones llegó a 182.200 millones de dólares. Esta cifra fue 29 millones superior al primer trimestre del 2021, cuando se reportaron 153.900 millones de dólares. Con esta cifra, México terminó este periodo con el segundo socio comercial de Estados Unidos al representarse el 14.5% de su intercambio comercial global. En el primer lugar fue Canadá, con 186 mil millones de dólares. De acuerdo con una información, el primer trimestre del 2022, el valor de las exportaciones de México a Estados Unidos se colocó en 109.200 millones de dólares, mientras que las importaciones llegaron a 75.900 millones. ¿Escucharon bien? Las exportaciones de México a Estados Unidos se colocó en 109.200 millones de dólares. Mientras que las importaciones llegaron a 75.900 millones. Así que bueno, gente, muy buenas noticias, ¿no? Comercio entre México y Estados Unidos creció un 20% en primer trimestre del 2022. Pobladores de Ejido Haro, Campeche, fueron reubicados para que pasara el Tren Maya.
hoy ya tienen sus nuevas viviendas, construidas por la cuarta transformación. Sí, escucharon bien. Hoy ya tienen sus nuevas viviendas construidas por el gran presidente López Obrador. Vamos a ver un video cerca de 2 minutos, pero seguramente se van a sentir orgullosos, ¿no? A escuchar a esta gente contentas, emocionadas. ¿Por qué digo que se van a sentir orgullosos? Porque creo que hace muchos años, ¿no?, deseaban un presidente como López Obrador. Y hoy en día el pueblo mexicano está más que feliz al escuchar y ver esta gran transformación. Cuando dicen la cuarta transformación, no es ficticio, no es una propaganda. Es real 100%, porque López Obrador poco a poco está mejorando México. Un México golpeado por muchos años, ¿no? Hoy en día, México despertó. Y estoy más que seguro que va a ser imparable. Nada más, gente. Les dejo este video. Vean lo que vale la pena. Dejen su like, compartan, que ayuda un montón. Abrazo, gente. Se los quiere. Nosotros vivíamos en orilla de lo que es las vías del ferrocarril. Así que cuando pasaron la medición, me dijeron que toda la casa saldría afectada. Pues aquí era mi vivienda, yo aquí vivía, y pues aquí era mi cocina. No, aquí hubo un diálogo, te dio el apoyo económico, tiempo para que tú buscaras dónde estar. Nos empiezan a explicar acerca del proceso, de qué va a ser el proyecto en general. La verdad me gustó mucho, ¿verdad?, que hayan dicho que ni un niño se iba a quedar sin hogar. Porque al principio sí fue un poco de preocupación, el hecho de que, ¿será verdad que nos vayan a dar la ayuda? ¿Será verdad que sí nos vayan a cumplir? Digo, ¿qué tal si después me pagan mi renta? Me sacan de mi casa, me ponen a rentar y se van y no regresan. ¿Y qué hago yo? Y como que pues todos pensábamos de que esto no iba a cuajar, ¿no? Que sí, al principio es difícil de creer, porque le comento, se viene de tiempos que eran de promesas. No se cumplían. Nos las iban a reemplazar por algo mejor de lo que teníamos. Y sí. Es una gran diferencia, ¿no? Un 100% a lo que teníamos. Y pues la casa está grande, tiene todos los servicios. Hoy en día tenemos 2 cuartos, una sala, un comedor, un baño y una cocina. Y es algo que realmente no solamente disfruto yo, sino que también disfrutan mis hijos. O sea, fue todo así como que muy bien proyectado, organizado, ¿no? Es una experiencia con un buen sabor de boca, la verdad. No se ha visto corrupción. Y yo creo que las dudas ya fueron eliminadas. Sí, sí soy feliz. Ahora estoy más por la casa. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!